Este es un programa de Gurises Seguro, que es de la, el gabinete privado de la gobernación. Estuvieron el año pasado en la inauguración de la costanera, estos profes de educación física ayudándonos aquí con la parte recreativa en ese momento de esa inauguración. Este fin de semana, el sábado, a partir de las 14 horas en el complejo americano, van a dictar un curso de prevención en el agua, ¿no? Así que los chicos desde 10 a 12 años van a estar ahí tomando ese curso, ese aprendizaje más que nada de primeros auxilios y de contención en el agua, ¿no? Esto va a ser entonces el próximo día sábado en el complejo americano. Sí, esto va a ser el día sábado, este sábado en el complejo americano a partir de las 14 horas y hasta las 17 horas. Los chicos que van a tomar clases esta vez van a ser los chicos de la escuela de karate del profesor Alfredo Meirele, y más adelante esto es como la primera vez de estos chicos tomando este curso, ¿no? Así que más adelante vendrán con otros cursos también estos profes de educación física. ¿Hay posibilidades de que en algún momento este tipo de cursos o de programas se puedan dictar en las escuelas? Sí, más que nada también ellos vienen como a dar una charla o a una apertura o a programar, digamos. Hay una ley que rige para todos los hoteles, ¿no?, que tienen pileta de natación. Entonces ellos vienen a dictar este curso, a hablar con nosotros para proyectar y para capacitar a todos los guardavidas que están en los hoteles trabajando, ¿no? Bien, sabemos también de que están trabajando desde la Dirección de Deportes con este evento que se viene el próximo día 9 de marzo, este gran evento boxístico que se va a realizar ahí en el gimnasio cubierto de la Liga Regional. Sí, es así, le estamos haciendo el apoyo logístico al señor Julio Argentino Gutiérrez, que es el organizador de este evento en la Liga Regional de Fútbol. Es el día 9 a partir de las 21 horas, así que vamos a estar nosotros desde el Departamento de Deporte dándole una mano a esta gente, ¿no?